¿Cómo estás, corazón? Bienvenida, bienvenido. Yo, como siempre, acomodando la cámara. Y miren quién nos está visitando. ¡Biggie! Mi querido Biggie, chiquito hermoso. ¡Che! Bueno, corazón, el día de hoy, yo contenta, feliz, agradecida de estar contigo un día más. Estamos ya sintiendo cada vez más los aires navideños, contenta, feliz por ese live que tuvimos juntos. De verdad que fue maravilloso platicar contigo. Me encantó tener ese contacto. Ahora sí que frente a frente, virtualmente, pero al final contacto maravilloso. Bueno, vamos a empezar esta canalización. Mira. Lo que voy a hacer es que voy a bajar la cámara para que tú veas que lo que estoy escribiendo, ¿ok? Y vamos a comenzar. Vamos a ver si encuentro la pluma. Bueno, ¿qué estoy sintiendo aquí? Estoy sintiendo a alguien bloqueado, bloqueado de redes sociales. Totalmente, me están diciendo totalmente. Siento aquí a alguien, me dicen, desahuciado. Esto ya no escribe. Lo tiro, no escriben las plumas, corazón. Ni lápiz quiere escribir. Desahuciado. Pero esto no sé si sea referente a una enfermedad o de plano que ya no encuentra como que camino. Siento aquí a alguien que está durmiendo mucho. Me están diciendo gastritis o problemas del estómago. Estómago, me están diciendo. Amigos, desconfianza, como que no sé si esto sea para ti, pero aquí yo siento o que tú estás teniendo una desconfianza muy grande con tus amigas o tus amigos o tu persona especial. Siento también aquí a alguien que me dice, no me quiero mover. Tengo miedo. Siento que aquí un gran grupo de gente, gran grupo de gente opinando, opinando. Haz de cuenta que una persona jalada por todos lados, opinando, opinando, opinando. Siento también aquí mucho, me dicen, dolor de pecho. Y estoy sintiendo mucho como alguien pidiendo ayuda, y siendo ignorada o ignorado. Siento que esta persona, como el otro día dije, ojalá te bloquearan, como te bloquearan de las redes sociales. Te bloquearan también de la cabeza. Siento que ambas energías se buscan mucho. Aquí yo siento, fíjate, alguien que escribe una gran letanía, casi casi un versículo bíblico, y otra persona que dice, sí, no, no sé, no es el momento, sí, no, no sé, sí, no. No sé, no es el momento. Luego, luego, después. Y alguien escribiendo mucho, mucho, contestando y luego no contestando. No hay un punto de equilibrio. Estoy sintiendo también a alguien
que esta persona nadie lo entiende. Nadie lo entiende, me dice, nadie lo entiende. Ni ella, ni él mismo. Complicados, me dicen, complicado. Siento también mucho aquí alguien que se hace muchas cosas en el cabello. Cabello, me están diciendo. Cabello. O un cabello muy bonito, o alguien que se pone muchos tratamientos y cosas en el cabello. Siento mucho aquí la energía. Me dicen flor amarilla. Bueno, eso es lo que estoy sintiendo para comenzar. Voy a subir un poquito y vamos a empezar la canalización. Vamos a ver qué nos dicen los guías el día de hoy, corazón. Bueno. Vamos a ver esta persona que te tiene bloqueado o que contesta así. No, como sintiéndose un... Como que el guapo de la película o la guapa de la película, corazón, sintiéndose Zac Efron, o sea, sintiéndose Brad Pitt, o sintiéndose, qué sé yo, los nuevos galanes que están apareciendo en la televisión. Uf. Ocho de copas. Aquí me dicen, alguien que partió, alguien que se fue, aún teniendo unos sentimientos muy profundos, pero alguien sintiendo una profundidad. Me dicen, yo... Te quiero mucho, pero tengo que irme hacia otro camino por el momento. No te quiero perder, pero a la vez no tengo nada que ofrecerte. No quiero que me dejes de hablar, pero a la vez quiero que me hables. ¿Ok? Te prometo que te mando mensaje. No te mando mensaje. Te prometo que nos vamos a ver. No llego. Te prometo... Como algo como que está ahí, como que queriéndose mover, pero en vez de moverse se enfrasca más en ella o en él mismo. Vamos a ver qué más me sale aquí. Ocho de bastos. Fíjate, aquí yo veo alguien con el cabello largo. No me dejan decir alguien con el cabello largo o se pone extensiones, qué sé yo. O alguien con una, me dicen mucho cabello, cabello, el cabello, el cabello. Y me dicen aquí mucho o cabello blanco o claro. Claro, pintado, qué sé yo, o blanco, pero me dicen mucho eso. Y me dicen una comunicación rápida. Siento que esta persona cuando te bloqueó, vele la cara a esta persona. Te bloqueó, se quedó así, leyendo y leyendo. Fíjate, estoy sintiendo a alguien que tú le escribiste algo y lo está leyendo y lo está analizando y está viendo qué debe de hacer. Está sintiéndolo, lo siente. Hay unas palabras que se le repiten en la cabeza. Sí, ¿y esta cuata o este cuate qué onda? ¿Por qué me dice eso? Se queda pensando con esta comunicación. ¿Es que está jugando? O sea, ¿por qué me dice esas cosas? No creas que esta persona está como, ay, estoy súper bien, la vida cool. Siento que esta persona, esta luz la voy a apagar porque me está lastimando. Mira, siento que tú has estado un tiempo así, en una cama, o bien no tienes ganas de moverte. O bien, nada, hasta la comida no te da sabor. Siento como que has estado triste, corazón. Te has sentido hasta atacada o atacado por tus familiares o por tus gentes de tu entorno porque no te sientes comprendido, no te sientes comprendida. Y a veces prefieres nada más estar tú solo y dices, ay, yo estoy así a gusto. Esta persona también, corazón, la siento con mucho, con una energía como de sosiego. Se siente viejo, me dice, me siento viejo, me siento vieja. Fíjate cómo me marcan puras cartas con pelos blancos, con cabellos blancos. Mira, es como si esta persona o es un alma vieja o esta persona no encuentra
Me dices que son demasiadas las emociones que estoy sintiendo ahorita. Siento que esto ha sido demasiado intenso, corazón. ¿Qué más te quiere decir esta persona? Otra vez, cabello blanco. Me dice 9 de varas. Siento que todos están en mi contra. Fíjate, esta persona la siento con baja autoestima. ¿Cómo tú te puedes fijar en una persona como yo? No, 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 no te puedo dar eso. Me dice, no te puedo dar eso. Me dice, ¿por qué me atacas? Fíjate, esta persona está tratando como de irse a lo más oscuro, fíjate. Se está como acabando él mismo, acabando ella misma. Siento que tú eras esa lucecita para él o para ella. Ya me cambió. Sota de bastos o princesa de bastos y 2 de bastos. 2 de pentáculos, perdón. Esta persona, corazón, la siento claramente. Que esté proyectando un escenario contigo, pero fíjate, esta persona me dice, no tengo iniciativa, ¿eh? No tengo iniciativa por el momento, siento que en algún punto esta persona tuvo una iniciativa tremenda contigo, pero esta persona me dice en este momento, no tengo iniciativa. Esta persona te desea mucho y quiere que sea esta situación bajo sus condiciones. Ya no es bajo las condiciones tuyas porque siento que tú le paraste el alto y tú le dijiste, estas son mis condiciones. Y prefiere estar ahí en su universo, en su mundo de caramelo, pero dice no. Tú quieres una condición, yo quiero otra condición. No tenemos un acuerdo. Aquí me están diciendo que va a haber un cambio. No sé por qué me marca mucho que esta persona o tú eres muy bromista o que se dicen ahí como muchas, pues no boberías, corazón, pero sí se dicen muchas bromas y se ríen mucho, se llegaron a reír mucho como niños me están diciendo. Me dicen, aquí viene un cambio de escenario. 3 de varas, me dicen, tú tienes un éxito en este momento, me dicen. Tú no tienes la culpa de la actitud de esta persona. Me dicen, deja de sentirte culpable con él, sin ella. Sin ella, con ella. Tú eres maravillosa. Tú no tienes la culpa de sus reacciones. No te sientas con esa baja autoestima que en algún momento te dejó esta persona como. Chin, o sea, ¿yo qué tengo de malo? Siento que muchas veces preguntaste, ¿yo qué tengo de malo? ¿Qué hay de malo en mí? Es que si yo fuera así, si yo fuera esa, si yo fuera esa, si yo fuera esa, si yo fuera esa, o si yo fuera esa, o si yo fuera esta, o si fuera aquello. Me dicen, es que no tiene nada que ver tú eres hermosa, tú eres hermoso. Esta persona está tratando de encontrarse a sí mismo, que no te sumerja bajo su frecuencia. Esa es su manera de ser. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Okay? Voy a sacar una carta más. Reina de espadas. Uy, rey. Mira, este tarot me confunde mucho porque no sé cuáles son las reinas y cuáles son los reyes. Porque todas son mujeres en este tarot. Pero aquí me dice energía Aries, Leo, Sagitario, Géminis, Libra o Acuario. Y un emperador. Me dicen, aquí hay un tema donde esta persona tiene que decidir y tú también tienes que decidir. Esta persona te bloqueó o no quiso hablar o se puso en ghosting o se puso en silencio. Porque ve cómo está como ese perro. Ve qué emperador, así como enojado. Me dice, piensa. Que poniéndose histérico, poniéndose histérica o poniéndose así, lo único que está demostrando es el miedo que tiene. Cuando, ay, como el otro día un jefe mío que se pone así bien loco ahí en donde yo trabajo en el otro lugar, justificándose que es italiano, ¿verdad?
Y luego me pongo a pensar, es que al final es un miedo. Al final es un miedo. Y me dicen lo mismo para ti. Esta persona actúa así porque tiene miedo. De repente muy indiferente, de repente hablando mucho, de repente ignorando y de repente platicando demasiado. Me dice, tengo mucho miedo, porque aquí hay dos fuerzas que yo le tengo que cumplir. Esta fuerza es la fuerza que yo fundé algo y esta otra fuerza es la fuerza que me da la vida, ya sea hombre, mujer, qué sé yo. Me dice, tú eres mágico, tú eres mágica, porque aquí me están diciendo que tú eres tremendo brujón. Últimamente le he estado leyendo a cada brujita y cada brujito. Y bueno, un último mensaje, ¿qué te quiere decir esta persona? Puede ser mamá o un papá, obvio, aplícalo a tu situación. ¿Otra vez un 2? No sé qué hacer. Siempre, esta carta me causa mucha frustración porque es como si, no sé si llegaron a ver La Naranja Mecánica. Yo me acuerdo muy poquito de la película, hace mucho que la vi, pero que lo ponían a ver, lo programaron. Esto me recuerda cuando estudié programación neurolingüística, que me pusieron a caminar sobre brasas. A este cuate y a mí también en su momento me pusieron a ver desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche puras cosas positivas, 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 positivas. Y de repente ahí te ponen la lumbre y pasas por ahí y no te quemas ni un segundo. Igualmente este cuate que lo programaron con puras cosas de violencia, puras cosas feas. Esta persona está programado, no programada, porque le enseñaron que así debe de ser. Y si se sale un poquito del carril, así está, azotándose, azotándose. Y, ay, no, no, o sea, como una energía castigadora. Y esta carta me da mucho coraje, porque esta fulana, esta mujer, aviéntate las espadas, quítate la... Es tan fácil aventar las espadas y quitarse el antifaz, o sea, no está ni siquiera amarrada. Pero me dice, no sé qué hacer. Tal cual yo pudiera decir que es una noche oscura del alma. ¿Se fijan cómo me salieron los dos? Los dos son hermosos porque son dos de pareja en la numerología, sociedades. Pero también el dos es el desequilibrio y el cambio. ¿Qué va a pasar por el momento esta persona no ve? Por más que le digas, mira, así, 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 yo te invito, mira, vamos, 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 vamos. Esta persona está resistiendo, resistiendo. Una última, porque no me gustó esa. A ver, algo más, guías, ¿qué va a pasar con esta energía? Enfrente de ti. Ay, en nombre sea de Dios. Bueno, 6 de pentáculos. Yo quiero ser justo. Yo quiero ser justa. Te debo algo, yo te la debo. Dame tiempo, ¿me puedes dar chance para organizarme? Quiero ser justa con todos. Esta persona no la siento mala onda, corazón, honestamente, no la siento mala onda. Y ve cómo está aquí, como una balanza, asuntos legales o de documentos, firmas, qué sé yo. Voy a sacar una carta del oráculo y nos vamos. Deciré. Esta persona tú estás sintiendo que te está dando una espalda. No te está dando ninguna clase de espalda. Esta persona está en un momento contemplativo, está en un momento de análisis. Esta persona, su manera de amar, es como muy, como introspección. Siendo que tú eres más, ay, sí, yo te quiero y vamos, y hay intensidad, da, da. Y esta persona es como más. Y no porque no sea también así, pero su cultura, me dicen, su cultura es así. Me dicen, estoy pasando por un proceso
Estoy pasando por un momento. Estoy viviendo una metamorfosis. Y me dicen también aquí mis guías, llama violeta, corazón. Ponte a trabajar en la llama violeta metafísica. Yo soy luz, yo soy amor, San Germán, códigos sagrados. Llama violeta, no lo acepto ni para mí ni para nadie. Morado, corazón. Morado el calzón. A muchos no les gusta el morado, pero ponte algo morado. Yo, por ejemplo, ando ahí de Tigresa del Oriente, pero por mínimo me pongo la rayita del calzón azul, morado, rosa. Algo, corazón, pero hay que tratar de vibrar en los colores del arco iris de la metafísica. Bueno, tú sabes lo que haces. Yo te doy consejos de lo que me funciona. Bueno, corazón, eso es lo que yo veo. Va a haber una metamorfosis. Pero no esperes que lo de fuera cambie. Tú sigue en esa transformación, en ese florecimiento. Eso es lo que siento. Bueno, corazón, te mando mucho amor. Gracias, gracias, gracias. Te recuerdo, estas lecturas son personalizadas. Tengo lecturas de emergencia. De 24 a 48 horas te llega la lectura. No tengo ahorita citas. Gracias a Dios. Tú, por tu preferencia, por tanto amor. Gracias.